Tiro de esquina, que partió. Oye, ese no lo... Eso es falta. Como el enmascarado termina anotando. Simón se le agarró la cámara. Qué lindo segundo tiempo que se nos viene. Está reclamando. Sí, pues se la agarra acá, pues. ¡Fue gol! No sé qué está pidiendo porque es un tiro de esquina, un cabezazo limpio. No hay qué nada robo, para revisar. Eso fue falta. El cuento de Gustavo Gómez. Dos goles de Francisco Fidrisevski. Para Barcelona en el primer tiempo, el descuento de cabeza de Gustavo Gómez, el paraguayo. Acá no es. Cuidado, esa es una avenida, esa es preciada. ¡Ronnie Piquet! ¡Ya! ¡Ah, qué se da! ¡Se deja! ¡Tanto bien ganando ese día! ¿Y cuánto te mata? ¡10 minutos! Del Oriental Piquere que se llenó el Spain zurdo de pelota en la noche de San Pablo para meterle contra el caño y gritar el empate. Ahora a media hora del final, Palmeiras 2, Barcelona 2. Lo persigue Fernando Caibo, la tiene Veiga, centro mordido que posibilita la salida de Leonay. Hasta la mitad viene Marquito, el control del Quito Díaz, toca la corta con toda la tranquilidad del caso Marpiña. Ahora. Habilitación para Preciado. El corte de Piqueré fue ejemplar. Viene Palmeira, pica Ronnie, está esperando López, centro que va para Ronnie. ¡Tapa Mendoza! ¡Goleador! ¿Qué pasó? ¡Chucha, mano! ¡La mierda! ¡De Palmeira! ¡De Arthur, el pescador de ilusiones en la noche! Porque el centro de Piqueré, después de un anticipo estelar del lateral uruguayo, buscó la cabeza de Ronnie. No pudo contra Mendoza, la pelota dando vueltas en el aire como el partido. Y Arthur empujándola con un cabezazo al fondo. 3-2 Palmeiras. Le va a pegar Rafael Veiga. A ver qué pasa con esta pelota quieta para Palmeira, que lo gana por 3-2, va por más, centro de Veiga, salió Mendoza, cabezazo, otra vez salió con Henry. Lárgate de mi equipo. Para ir al cuarto de la pelota quieta de Rafael Veiga, brillantemente ejecutada en forma de centro contra el área. Cabezazo al travesaño y en la segunda instancia Hendrik. Palmeiras 4. A Barcelona se le agotó el crédito y tiene 2. Otra vez.